Yo creo que desde que sucedió Otis, yo me acuerdo en 2 o 3 días después de esto tuvimos muchas entrevistas y muchas preguntaban si hay una mañana para Acapulco y yo, mi respuesta fue, claro que sí. Y así empezamos con esta actitud de resiliencia, echarle muchas ganas y levantar, porque creo que muchas ven una empresa como esta que representa más de 11% de inventario de habitaciones hoteleras dentro del destino, trabajar. Nosotros nos pusimos a trabajar, ver eventos muy parecidos, elegimos Katrina como un ejemplo, donde sabíamos que teníamos que celebrar los eventos más importantes. Y ahí, pues Abierto Mexicano de Tenis es, si no es el evento más importante por los últimos 20 años, que nosotros hemos sido 22 años, era muy importante para nosotros hacerlo. Me acuerdo justamente 2 semanas después de incidente vino Joffrey con Renata, con Álvaro, y tenían una cara de asustado que debería haberlo filmado, pero no teníamos energía para poder hacerlo, pero en fin. Fue algo muy, muy importante y lo que les pedí es por favor regresen, mediten, duermen y pensemos cómo lo vamos a hacer. Y que solamente digan cómo, sí, no cómo no. No lo tenemos y lo sabemos, pero cómo sí. Y de verdad desde este momento trabajamos día y noche para poder lograrlo. Lo hicimos igual para todos los congresos y convenciones. Y nos pusimos metas sin saber verdaderamente qué es lo que nos esperaba. Y ahí mismo, justamente creo que en 2 semanas después, anunciamos, abrimos febrero 1 Palacio, febrero 2 Hotel Pierre, el Expo, el Forum, con todos los congresos. Menos de 95 días abrimos 2 hoteles, muy importante. Y finalmente ellos dieron el positivo en diciembre, con una sorpresa, que necesitaban a tener los jugadores en una burbuja tipo COVID. Y así teníamos 6 semanas para acomodar Torre Perla para los jugadores, 250 habitaciones. Y pues así empezó a hacer magia y hacer lo posible e imposible para poder lograrlo. Pues ya pasó, ya pasaron como 10 meses, ya vamos el 11 meses de este tema. Y ha sido un año lleno de aprendizaje. ¿Qué viene? Pues tenemos hoteles. Princess va a abrir Torre Pirámide final de este mes, de octubre, 31 de octubre. Vamos a tener 452 habitaciones 100% remodelados. El lobby completamente es un mezclado del lobby anterior, cuando inauguró el hotel, y el nuevo lobby. Es una versión diferente, con todas las instalaciones completamente remodelado, con las nuevas técnicas de construcción de antihuracán y todos los demás. El Torre Princesa se abrirá el 15 de diciembre, completamente remodelado, tipo departamentos con cocinetas y para dar uso a mucha gente que busca departamentos por todo lo que está pasando en esta zona. Restaurantes nuevos con conceptos culinarios nuevos. Entonces, yo diría que Princess regresará a todo lo que tenía. Hotel Pierre está cerrado en este momento hasta el 21 de octubre. Porque teníamos que abrirlo para celebrar los eventos y aprovechar tiempos que estamos flojos en septiembre y octubre para poder arreglar los restaurantes, áreas públicas y remodelación completa. Entonces, van a tener 3 hoteles para celebración para fin de año completamente remodelados con conceptos nuevos y un producto que podemos estar sumamente orgullosos. Así que, pues todas las instalaciones hoteleras no van a estar. Arena GNP Seguros ya lo vieron, está celebrando sus eventos y completamente también remodelado, mejor que antes. Cada vez que celebramos un evento aprendemos algo nuevo y tratamos de mejorarlo. Entonces, Mundo Imperial está comprometido con Acapulco, está comprometido con Guerrero y con México. Muchas gracias.